¿Es amigo de, de Julio Humberto? Bueno, amigo, no porque... porque también porque hace muchos años que de, está... De, teníamos muy buena relación. Con él, yo empecé a compartir con él el año 1976 la comisión de estadios del Mundial 78. ¿Y qué hace Y que ahí un dirigente... hicimos un primer contacto, así que teníamos, sí. él era presidente de Independiente. Claro. Y en ese entonces, bueno, ya dábamos una, una relación y él siempre me decía, vos nunca me pediste nada. Y le digo, ¿por qué viene a pedir si no necesito nada, no es cierto? Entonces, este, siempre. Acá se van a enojar varios escuchando eso, porque, de la asociación rosarina, por decir, sí, sí, algunos clubes necesitan. Claro, pero entonces hablo a, a, a nivel personal, ¿no es cierto? Siempre después. Ah, y que, había otros dirigentes que a nivel personal le pedían entonces. Sí, viste, por ejemplo, busco, no, no decir no, viajes, cargos, este. Y esas cosas, bueno, eran sí era como moneda corriente un poco, no es cierto una eh, compensación de favores exacto una eh, construcción también exacto. de poder pero Hay que estar tantos eh, años allí. Rondona fue un dirigente muy inteligente, muy lúcido, muy vivo y, y manejaba lo este, digamos así el lenguaje con los profesionales, con los clubes del ascenso y con los clubes del interior. Entonces por lo que yo te decía a todos le decía lo que quería escuchar... Claro. Entonces fue construyendo poder y bueno, no en vano escaló las posiciones a nivel sudamericano, a nivel internacional. Sí. Era el secretario de la Comisión de Finanza este, de la FIFA, que es una multinacional de las más poderosas. Y bueno, y todas estas situaciones que se fueron dando en el fútbol argentino, este, él parecía como que la, la, las manejaba de taquito, como, como quien dice. ¿no? Entonces no, no, estaban subyacentes, pero no trascendían con la virulencia que ha sido ahora. Y yo recuerdo que muchos directivos de los que están hoy en la Asociación del Fútbol Argentino sabían al dedillo lo que había que hacer en la AFA, ¿no es cierto?, post-Grondona. Dicen, no, este, eh, que está grande, que tenía que hacer tal cosa, que esto habría que hacerlo así, sea, Resulta que se murió Grondona y nadie supo lo que había que hacer. Y bueno, y esto es una consecuencia de, de todo eso sumado a, a esa asamblea sí, fallida. parece de, como que todo el mundo quería que no esté más Grondona, pero después de Grondona nadie supo qué había que hacer, ¿no? Así. Es como que la casa parecía la AFA, parecía que era la casa de Grondona. Se fue, cerró la puerta y claro, quedó la... deshabitada porque había gente, pero no sabía a qué rol cumplir allí. ¿Cómo era una reunión con Grondona? No digo una personal en un bar, una reunión de, de AFA. Sí, de los martes o de algún otro este, día. Y como yo te decía ya, este, el, el, la reunión en sí mismo era un trámite. Claro. Este, <laughs> ¿No es cierto? No, no, era, era raro. Este, yo recuerdo pocos temas. Este, que ameritaran un debate o que realmente eh, decían: No, hoy la reunión estuvo estuvo picante porque se trenzaron. En el... No, no, no. Como él hacía ese sistema de, de llevar a la mesa ya la, 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 este, la, primero, la, la compulsa previa con todo lo. Los actores ya más o menos era un trámite de, 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 de aprobación o de no aprobación de acuerdo a lo que él él quisiera, ¿no es cierto? Vamos a los clubes rosarinos. Sí. Y para seguir hablando de manera negativa, ¿cuáles son los problemas que tiene que afrontar hoy el, el fútbol de nuestra ciudad? Bueno, nosotros tenemos una. ¿Y ¿Cuáles se pueden solucionar, digamos? Tenemos una, una realidad que es este, complicada, ¿Por qué? porque tenemos que convivir con clubes profesionales, clubes gerenciados y clubes eminentemente barriales que eh, lo único que apoyo que tienen es el de, de sus eh, familiares, sí, de, de, la, socio, de su familia, sí, de los padres, de, de sus jugadores y demás, y que incluso este, adolecen también de la mejor infraestructura para este, dar una este, una prestación adecuada. O están en terrenos muchos municipales, sí. muchos provinciales, muchos ferroviarios y demás. Pero así todo nos hemos ido arreglando con la imaginación, con la creatividad, con el esfuerzo de todos y la tolerancia para poner una línea que eh, fuera equilibrada y realmente no le fuera a unos muy baja y, la otro, y a otros muy alta. Esto quiere decir de que nosotros, este, hoy la Asociación Rosario de Fútbol tiene muchas divisiones, tiene 65 clubes, tiene 1.140 equipos, tiene 18.000 jugadores en actividad, eh, semanalmente se juegan más de 550 partidos, tiene 250 árbitros y ya más que una organización deportiva es también una organización que presta servicios sociales porque sí. tenemos eh, una cantidad de seguros que hay que brindarle al deportista y a las instituciones y emergencias médicas y después entre todos tratamos de armar algunos, algunos recursos coparticipativos en el cual participa la asociación y los clubes afiliados y ahora estamos en la búsqueda de este eh, como es eh, de poder conseguir algunos sponsors para poder financiar actividades y poder a, a, a ayudar a los clubes a que puedan ir mejorando sus infraestructuras. Entonces, hemos tenido reuniones, recientemente reuniones oficiales en los cuales estamos rompiendo alguna serie de barreras que tienen la limitación de las reglamentaciones en algunos casos que exigen que los clubes sean propietarios de su terreno. Sí. Nosotros estamos asumiendo el rol de garantes. Bien, una buena noticia. Como asociación para que puedan disponer de pequeños aportes de dinero este, para poder eh, terminar un vestuario, construir un baño, arreglar un vestuario, noticia. terminar un alambrado y eso lo vamos a poner en marcha ahora eh, mañana hay reunión mañana este, lo vamos a estar anunciando nosotros este, públicamente en la reunión y creo que va a ser una buena noticia y además también vamos estamos este, eh, implementando nuevamente un proyecto educativo. Para este, permitir que los chicos que de familias carenciadas sí. que no puedan seguir sus estudios o tengan dificultades, los padres, eh, la asociación le va a dar una beca y le va a pagar todo lo que sea necesario: útiles, este, calzado, el guardapolvo, el buzo, ca este, eh, mochila, todo lo, todo no les... lo que sea necesario para que puedan este, contener este, los chicos retenidos en el, en el circuito escolar. Así que. Bueno, esto no no, es muy no Me gusta deportivo. terminar con buenas noticias, porque, pero no, no la verdad tengo que decir y agrego que hay que sacar los, las contenciones que tienen muchas canchas todavía eh, antes de que haya otro, otra víctima. Sí, ¿eh? sí, nosotros tenemos... Y lo, lo principal que hay que hacer todavía. es no negar la realidad de cada uno, sí. porque la, la, la mejor manera de solucionar los problemas es asumiéndolos... ¿No es cierto? Entonces hay mucho por, por, por construir. Siguen eh, habiendo, Ajá. renovando así los objetivos, todavía mucho por trabajar. Mi última pregunta tiene que ver, y le mandamos un saludo gigante a Andrea Yamaría, María, amiga. Eh, tenés una gran familia y digo, ¿qué motivación te iba a preguntar? Pero me lo contestaste en esta última respuesta. ¿Qué motivación tenés para estar tantos años eh, allí, ¿no? Trabajando en ese lugar. Pero bueno, evidentemente se van renovando las motivaciones. Y mira, seguro. Esto yo, a veces, viste, a uno le. ...lógicamente... Eh, ...te caen los motos y dice, ...este es el, es el Grondona rosarín ah, Eso ¿no? te iba a decir, muchos te dicen ...y, así. y esto, este está, cuando se va a ir... ...bueno, por supuesto... Eh, ...yo renuevo y plebiscito mi gestión... ...cada cuatro años en, en, en una elección... ...que se produce... ...en la última dejé el cargo arriba de la mesa... ...y dije, ya no seguía más... ...y bueno, la asamblea pasó un cuarto intermedio... ...cuando yo volví me tomé una licencia de 90 días... ...el cargo seguía ahí... ...y después, qué sé yo, me falló... Este, el, el de haberme puesto firme y volví a aceptar un nuevo periodo y va, estamos formando gente, lo que pasa es que algunos dicen, ¿cómo nos encargó Grondona o llamaría a dejar a alguien capaz Esto no es una monarquía que dejas a alguien hereditario, si vos dejás algo y decís, este es mi sucesor y después los clubes no lo votan, claro pero bueno, como lugar. decís vos, yo voy todos los días con la misma pasión, con la misma dedicación, con el mismo entusiasmo y... y Realmente esto me mantiene bien, me mantiene joven, mantiene... estoy también en la Federación Santa Fecina. claro. Hemos diagramado esta Copa Santa Fe que se está jugando con mucho éxito. Estamos organizando los campeonatos eh, juveniles para de seleccionados. Rosario termina de salir campeón de la Sub-13 y de la Sub-15 con dos seleccionados recientemente. Ahora vamos a participar del torneo nacional. Organizamos el campeonato nacional de futsal este, en hace un mes y medio más o menos donde los clubes rosarinos tuvieron una destacada actuación y donde fue este, elogiado como el mejor organizado de todos los que Qué se bueno. han llevado a cabo. Así que eso te compromete bueno. y te va dando y hemos creado una relación eh, con los clubes que saben que a lo mejor vienen a la asociación, este, no, a lo mejor no, no se llevan este, la respuesta que esperamos, la solución. Como condro, pero, como por menos, <laughs> pero por lo menos esto son este, escuchados, son y sí. en, la, en lo que podemos... Tratamos de acompañarlo. Y yo digo siempre, esto a diferencia de lo que puede ser la AFA, la FIFI, otro, no son este, puestos ni de poder económico ni de poder político. De acá no vamos a saltar nosotros a una gobernación, a una este, intendencia o a, o a una presidencia. Ni tampoco vamos a cambiarle a los dirigentes eh, su eh, estatus social ni su pasar económico. Sí, pero le podés cambiar la vida pero a muchos chicos. Te, como te estamos podés, hablando. claro, dar una solución y sentirte útil para la sociedad a través de ejercer una vocación que empezó, que siendo jugador y después técnico y después delegado y después distintas cosas hasta culminar en esto, por lo menos en mi caso personal. Bien, María, bueno, tenemos un segundo capítulo, ¿eh? Bueno, porque hay mucho para hablar cuando todos quieran, todos Y bueno, el fútbol argentino, digo ojalá el deseo que, primero, que se contemple la, 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 este, el, el pedido de los clubes nuestros, que Bien. los equiparen como corresponde, Bien. y no que están en el grupo con esos 10 que entraron por la ventana que no están ni siquiera a la altura de los clubes nuestros. Y después, que todos encuentren, este, no sé, la solución y ojalá, no es cierto, sea Superliga. Yo digo que si no se cambian las actitudes, este, el modo de gestionar, y, y demás el fútbol está condenado a repetir los mismos errores. Yo les decía un, un proverbio chino, digo, mire, los chinos no sé si serán más vivo, más inteligente que nosotros. Pero quizás son peores, son peores que nosotros. Pero se inventan un proverbio para cada situación. Y acá dice cuando uno camina con una mochila de 200 kilos a la espalda, el dolor de pies no se le va cambiándose los zapatos. Y acá el fútbol argentino se está cambiando los zapatos, pero no se está sacando la mochila de piedra de, de la espalda. Buena imagen. Gracias, Manio. Bueno, gracias a ustedes.